Pedro, la humanidad ha tomado un rumbo equivocado y yo no culpo a esos jóvenes que van y es que esos jóvenes están viendo un mundo desorganizado, desorientado, un mundo donde nada es nada, donde se ha hecho un cambalache de la vida. Yo mismo esa actividad he ido una sola vez el año pasado, ahora no fui porque estaba celebrando en otro lugar, me contaron, pero no voy porque yo veo que hay demasiado, no hay una actitud realmente como que me mueva a mí a una fuerza espiritual. Me da pena eso, se ha desviado la situación. Ojalá que algún día nuestra juventud y podamos ir trabajando para que entienda que hay que respetar los espacios. Y cada espacio, caramba, que merecen dignidad. Pero esto hay que hablarlo con ellos, de papá y mamá, en el hogar, enseñar a los hijos a respetar los espacios. Pero el mundo va por un camino peligroso. Si esto sigue como va, yo digo, no se va a terminar. Ahí lo vemos, una actividad que se puede correr un riesgo, muchachos fumando juca. Yo pasé a las 4 de la mañana por ahí, que iba hacia Los Carmitos, a la misa que tenía a las 5 y media, y ya había una cantidad de más de 200 jóvenes que estaban en todo menos en actitud religiosa. Yo dije, ¿qué tú puedes esperar de estos jóvenes que están aquí? Sabrá, yo pasé a las 4 y ya estaban ahí. ¿Desde qué hora? Ahí está el resultado. Tampoco podemos por eso meternos en miedo y retirarnos. Pero ¿cómo vamos a trabajar eso durante todo el año y predicarlo y hablarlo, e insistirlo, papá y mamá, los sacerdotes, todo el mundo ponernos a eso? La juventud entiende, pero hay que hablarle.